Orgullosas mujeres jefas de hogar reciben curso de marketing para mejorar sus emprendimientos. Desde el pasado lunes 28 de octubre, las mujeres seleccionadas por el Capital Semilla para desarrollar sus emprendimientos están recibiendo capacitación en marketing. Este nuevo apoyo al emprendimiento es un componente del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar del municipio de Buin, cuyo propósito es contribuir a mejorar los negocios de las emprendedoras con la elaboración de un plan de marketing. Además del plan de marketing, se ha incorporado la posibilidad de que ellas puedan obtener productos concretos de estos talleres, como lo son sus páginas web, su mantención y fotografía publicitaria a cargo de profesionales de ambas áreas. Como son la creación de sus páginas web, que están a cargo de un especialista, ¿no es cierto? Y que ellas aprendan a mantener esta página web, a subir fotografías y además la obtención de fotografías profesionales, publicitarias de sus productos para que puedan tener mejores posibilidades de venta. ¿Son las 30 mujeres que ganaron el Capital Semilla de que participaron? Las invitadas fueron ellas, en los casos que correspondiera, porque muchas de ellas son trabajadoras de feria. Entonces no tenía tanto sentido por la pertinencia, ¿no es cierto?, del negocio que ellas tienen. Pero de las 30 se seleccionaron las que era pertinente realizar este tipo de intervención, digamos, de publicitario de venta. ¿Cómo ha sido la respuesta de ella en este tipo de, en este curso en particular de marketing? Bueno, ya están muy contentas, aprendiendo cosas nuevas, se nota en sus caritas, ¿no es cierto?, de sorpresa cuando van descubriendo que así se hacía, así se tenía que calcular el precio, así. Cosas bastante básicas, pero para ellas bien prácticas. Hemos querido enfocar las materias desde el punto de vista práctico, lo que les pueda servir para ellas, que sea fácil de entender, ¿no es cierto?, fácil de aplicar en el día a día su negocio, y vamos haciendo tareas toda la semana para que ellas vayan avanzando en la construcción de su propio plan de marketing. Enseñanzas en marketing, página web y fotografías que le permitirán a estas orgullosas mujeres promocionar sus emprendimientos. Hola. Hola. ¿Nombre? Daniela González. Daniela, ¿trajiste la tarea de hoy? Sí. ¿Sí? Sí. Hay que ser responsable con todos estos cursos para poder salir adelante. ¿Cuál es el consejo que tú le das a tu otra compañera? Yo por lo menos tengo harta disposición. Hay que estar abierta a aprender más cosas, a saber más cosas, al mismo emprendimiento, porque esto al final nos ayuda a nosotros para nuestro negocio. ¿Cuál es tu emprendimiento? Mira, yo estoy poniendo un local de empanadas, churrasco, papas fritas, comida rápida en realidad. Ya. ¿Y te ha servido hasta ahora lo que has aprendido? Sí, gracias a Dios sí. ¿Sí? Sí, porque ahora también puse más promociones, más letreros. Entonces sirve, sobre todo allá donde vivo yo. ¿Dónde? En la Villa Miguel de Cervantes. Perfecto. Allá no hay muchos locales donde vendan cosas de comida rápida, hay solamente que venir al centro. Perfecto. Así que contenta. Contenta, feliz. Y sobre todo que la Natalia es súper buena profesora. Estas cuatro clases de 2 horas cada una vienen a finalizar con el componente de apoyo al emprendimiento desarrollado por la actual gestión municipal a través de la Oficina de la Mujer, y que durante este año 2013 ha logrado triplicar el número de jefas de hogar seleccionadas con el Capital Semilla y ha entregado dignidad y excelencia en las capacitaciones que ellas reciben para lograr el anhelado emprendimiento.